Hoy es miércoles 7 de febrero del año 2024. Listo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en una agropecuaria aliada. Mi cargo ahí es el de corte. Se cortó la llamada cuando dijiste mi cargo es. Espera un momentico. ¿Estás cerca o lejos del módem? No estoy cerca. Lo que pasa es que Ah. acá en Gaitán la señal es un poco malita. ¿Ahora me oye mejor? Sí. Bueno. Ah, bueno, entonces le estaba contando. Trabajo en una empresa que se llama Agropecuaria Aliar. Es una empresa de alimentos y mi cargo es de coordinadora de almacén. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje me gusta? Me gustan los paisajes que tengan agua. Que tengan agua verde, naturaleza. Entonces, agua, naturaleza. ¿Cómo llama tu papá? Se llama Pedro Lemos. ¿Y tu mamá? Berenice Urbano. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi mamá, o sea, vivimos en una casa familiar, con mi esposo, mis dos hijas y mi mamá. Ah, tus dos hijas, o sea que no son hijas de tu esposo. Una sí es hija de mi esposo y la mayor no. Listo. ¿Cómo llama la hija mayor? Jessica Cruz. Y la menor. Carla Pérez. Listo, ya quedó claro. ¿Y hoy qué decidiste cambiar? Bueno, voy a hacerle un pequeño resumen de, digamos, como de algo que yo descubrí y lo descubrí fue, pues ya en el trabajo, ¿sí? Pero antes quiero hacerle un resumen también porque, digamos que yo ya hice una terapia con usted hace aproximadamente 8 años, ¿sí? Y esa terapia, pues, me sirvió bastante. Fue un regalo de cumpleaños que yo le pedí a mi esposo. Yo la tomé con usted presencial en Bogotá, por allá cerca a un centro comercial en Bogotá. Bueno, no Panamá, recuerdo. Centro Comercial Panamá. Sí, que al frente o diagonal hay otro centro comercial famosísimo en Bogotá. Sí. Por ahí, sí. Entonces, nada, esa terapia me sirvió bastante porque, digamos que era una terapia donde yo sufría mucho porque dejaba a mis parejas, etcétera, etcétera, le tenía miedo a los gusanos, tenía quistes en los ovarios. Y le cuento que pasó un tiempo, digamos que yo esa terapia la hice en julio de ese año, no recuerdo el año, sí sé que fue hace 8 años porque esa edad tiene mi hija. Y en julio y en diciembre yo estaba en embarazo, ¿sí? Tenía ovario poliquístico y no podía quedar en embarazo. Y en diciembre yo ya estaba en embarazo, ¿sí? O sea, digamos que ese fue el primer signo de que yo dije, oiga, sí, la terapia me sirvió, pero de perlas, ¿sí? Y lo segundo es que pasó el tiempo y yo veía gusanos que antes no soportaba ni verlos. Y pues nada, yo veo un gusano y no siento absolutamente nada, ¿sí? Y pude, digamos, como que
sostenerme en la relación que en ese momento empezaba con mi esposo, porque era por el tema del abandono de mi papá a los 11 años, etcétera, que me había afectado bastante, ¿sí? Bueno, pero ese es como el resumen del antes, ¿no? Ahora en mi trabajo, ¿qué me di cuenta yo? O sea, que entro en pánico, o sea, es una cosa, parecía lo de los gusanos, pero, o sea, algo horrible. Cuando, claro, desde mi cargo yo tengo que a veces entrar en reuniones de auditoría, ¿sí? Donde están, digamos, como todas las jefaturas y demás, ¿sí? Y pues uno tiene que entrar ahí al tema de una presentación, ¿sí? Y tan solo con el simple hecho de tener que presentarme, a mí me da absolutamente todo, ¿sí? Y yo digo, bueno, pero ¿por qué me sucede eso? O sea, eso para mí es, uy, no, es lo peor del mundo, o sea, eso me ponía a sudar, me tiembla la voz, o sea, entro en un estado, pero impresionante. Y lo peor es que siempre, ahora veo que va como de menos a más, ¿sí? Cada día está como más latente, se siente como en mayor proporción todos esos síntomas que me dan, ¿sí? Y digamos que yo en mi cargo llevo 8 años, ¿sí? O sea, pues para sostenerme ahí es porque he dado, pues, buenos resultados, digamos, en lo que hago, ¿sí? Pero siento que le falta esa parte, o sea, yo quiero superarla, ¿sí? Yo deseo superarla, así como he superado muchas cosas. Y es que me da de todo, porque eso me pone como impotente, ¿sí? Como me hace sentir frustrada de que no he sido capaz, aunque yo me lo he propuesto, pero no he sido capaz. Entonces quitamos eso. Quitemos eso. ¿Ya? Listo, ¿qué más vas a quitar hoy? ¿Qué más voy a quitar? Bueno, ¿qué me gustaría quitar? De pronto realmente el motivo de mi consulta es pues específicamente esto, sí que quiero, pero no, yo quiero surgir pues más como persona. Siempre pienso que soy una mujer muy bendecida, muy afortunada en todos los aspectos de mi vida y quiero como que mantener eso y que me gustaría ser mejor persona, estar en este mundo como para dejar una huella positiva, ¿sí? En este momento, por ejemplo, yo que estoy haciendo parte de mi trabajo, estoy emprendiendo con una labor de bordados, entonces digamos como que mi visión, sí, a futuro es poder, no sé, que mi emprendimiento sea grande para poder ayudar a otra gente, digamos, desde un trabajo, desde ese tipo de cosas, ¿sí? Quiero dejar una huella porque pienso que uno pues no puede ir por el mundo como que solamente respirando, comiendo y demás, ¿sí? Sino que sí quiero y siempre me he propuesto cosas y siempre las he logrado, pero esta sí me ha frustrado porque no la he podido vencer, ¿sí? Y digamos que, claro, hay otras cosas que surgen ahí que es que, digamos que hay algo que yo tengo es que yo no soy profesional, ¿sí? O sea, yo no estudié, digamos que mis Ah, pues conocimientos han ya sido. somos dos. Ya somos dos. Yo tampoco soy profesional. Ya Mis somos dos. conocimientos han sido empíricos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con más personas, usted sabe que hay gente de todo tipo ahí, sí, que lo señala uno y que siempre quiere como que hacerlo caer o quedar mal delante de todos, tal vez pues por esa situación que yo tengo como que en contra, por decirlo así, ¿sí? Con ¿En contra o respecto a a ellos. favor? ¿En contra o a favor? Pues sí, yo creería que a favor, pero fíjese que mi subconsciente quizás lo ve de otra manera y pienso que eso es lo que me hace sentir frustrada de alguna forma, ¿sí? Jobs, el creador de Apple, el inventor de muchos de estos aparatos de comunicaciones, tampoco estudió. Jesús, que montó ese gran emporio de Nazaret, tampoco tuvo ningún estudio. ¿O qué profesión tenía Jesús? Ninguna. Ninguna. Los filósofos, Sócrates, Platón, ¿qué profesión tenían?
¿Ninguna? ¿Qué estudiaron? No, no, no sea achicopale. Haga como los mexicanos de cierta región que no se rajan. No, sí, y mire que yo sé que yo soy así, yo soy una mujer empoderada. De hecho, pues fíjese que es por eso digo siempre que yo he sido una mujer con estrella. Yo digo que yo nací con estrella porque, pues porque sí, o sea, he logrado muchas cosas que a veces una persona no logra, digamos, con las expectativas que uno ha vivido, con las experiencias, ¿sí? Entonces, ¿qué está esperando para Entonces. sentirse orgullosa? ¿Qué está esperando para sacar pecho? No, yo la pongo a sacar pecho ahora. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ser más amorosa tal vez, Eso sí. demostrar mis emociones porque pues soy como muy tosca, arrugada quizás y un poco inexpresiva. Y sí, siento que he trabajado en eso, pero pues me falta todavía. Se lo ponemos lo que le falta. Sí, señor. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? Nada, pienso que es más de la parte emocional, espiritual, sí, siempre querer ser una persona íntegra, digamos, con todas esas cualidades bonitas que todos los seres humanos deberíamos tener, ¿sí? Como reforzar esos valores, tal vez, cualidades y demás. Listo, reforzamos eso. ¿Cambiamos a tu esposo por un Oscar o dejamos el mismo? No, toca dejarlo porque toca dejarlo, pero fíjense que también creo que ahí de pronto, digamos que no es una persona, ¿cómo le digo? A veces como que uno quisiera que fuera, ¿sí? Y no sé si eso también hace que a veces yo me sienta como menos, ¿sí? Porque es lo que estoy percibiendo que yo siento, que como que no me las creo, ¿sí? Como que no creo en mí tal vez. Y tal vez es como, no sé, esperar que esa persona pronto le diga a uno como cosas, oiga, sí, usted vale, no sé. Pero bueno, eso ya es tema de él que también tendría que ir a que le cambien su chip, porque, ay, no. Pero no, toca dejarlo. Dejemos el mismo entonces. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, creería que nada más, o sea, ¿Quién se ha realmente muerto que te haya querido? no. ¿Quién se ha muerto que me haya querido? Pues no, la verdad, tengo mis padres vivos, mi Una abuela. abuelita se murió, pero era terrible, no, esa no quería a nadie. No, y tengo una hermanita que murió también, pero pues digamos A ver, que yo no me la. usted acaba de decir que la abuelita no quería a nadie. Vamos a ver qué A quiere decir nadie. eso. Ojo, pues yo voy a escribir aquí en este papel, nadie. Entonces, hagamos de cuenta que yo soy nadie. Y aquí está el papel que tiene mi nombre. Cuando tú dices la abuelita no quería a nadie, quiere decir que la abuelita no me quería a mí, porque yo soy nadie. Pero quería a todos los demás. Al único que no quería era a nadie. No, realmente ella no quería a ninguno, porque digamos ella fue una abuela muy grotesca, Entonces trató yo voy a muy mal a escribir mi aquí madre. ninguno. Yo voy a escribir aquí ninguno. Y hagamos de cuenta que yo soy ninguno. Y usted acaba de decir que la abuelita no quería a ninguno y yo soy ninguno. O sea, que no me quería a mí. Pero quería a los demás. O la forma correcta de decir es, la abuelita quería a nadie. Quería nadie, sí. Eso. Total. Bueno,
Ya hablamos de forma de expresarnos. ¿Y quién más murió? ¿Una tía, un tío? No, era una hermanita que pues era, me crié con ella, pero pues no tuvimos así como un vínculo muy, muy bueno. ¿Cómo llama? Joana. Listo, ¿quién más se murió? No, así más de mi círculo cercano, nadie más. Y de un círculo lejano. Una amiga, un Pero es que, amigo. o sea, realmente, un círculo lejano, ¿no? Un novio. Realmente, no, nadie. Ah, no, ninguno, no. Realmente mi círculo, digamos, familiar y de amistades es mínimo. Yo no soy compinchera, no me gusta, o sea, digamos que mi rutina es de mi casa al trabajo, el trabajo a la casa y estar en lo mío, pero Como San José, así era San José. San José era de la carpintería para la casa y de la casa para la carpintería. sí, realmente entonces nunca he tenido como que así un círculo de amistades que yo diga, ay, no, se murió Juliana y ahora qué, sí, o sea, me impactó o algo, nada, nada. Bueno, entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo comprobatorio. Asegura el celular que quede quieto, que no lo tengas que tener con la mano. Uy, ya va. Estoy acá en la habitación de mi hija, que es donde puedo estar acá como, ah, ya, espera, ya veo. Ahí, Ahí ya. queda bien, ahí quedó bien. Entonces cierra Pero los no veo ojos. porque no veo nada. Ah, ¿Lo momentico, cierro? yo le... Ah, no, es que usted para qué necesita verme. Para nada. Ah, Si es que bueno. este ensayo que además es con los ojos cerrados. Ahora. Bueno, Entonces ya lo cierra cerré. los... Ahora mientras yo cuento desde 1 hasta 5, en este ejercicio psicoespiritual, piensa en cualquier momento de tu vida. Puede ser un momento triste, o cuando eras niña, o en el trabajo. Y mientras cuento de 1 a 5, me lo dices. 1. Si era de día o era de noche. 2. Si estaba sola o con alguien. 3. Triste o con miedo. Con miedo. Tengo miedo. ¿Y qué está sucediendo que tienes miedo? Es en el colegio, en la escuela, cuando yo era niña, Estoy en la como escuela. de 6 años, tal vez. Tengo 6 años. Que no estaba en clase porque, o sea, estando en la escuela, pero no estaba en clase porque los niños me molestaban. Quiero hablar con uno de esos niños que te está molestando. ¿Cómo se llama? No recuerdo los nombres, Yo quiero pero hablar con él. sé que me iba para a jugar con la hija de la directora, de la profesora, porque se burlaban de mi nariz. Quiero hablar con ese niño. Niño, quiero hablar con usted. Ustedes están burlando de esa niña. Creo que se llama Paola. ¿Qué le están diciendo a esa niña? Que tiene la nariz como la de un gato. Listo, perfecto. Y los gatos tienen muy buen olfato.
¿Qué más le han dicho a la niña? Que es horrible. Y es que ustedes saben mucho de belleza femenina. ¿Por qué dicen ustedes que es horrible? La nariz es diferente de todos los demás. Exacto, diferente. O sea que los que tienen nariz distinta son ustedes. Usted, niño, está diciendo, nuestra nariz, la de todos los que estamos aquí, es distinta a la nariz de la niña. O sea que las narices que son distintas son las de ustedes. Entonces le piden perdón a la niña. Pídanle perdón a la niña que la hicieron sentir mal. Nos perdona. Invítenla a jugar para que la niña se tranquilice. Vamos a jugar todos. Eso, váyanse a jugar. Y ahora mientras vas a jugar con los niños, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal y me lo dices. Mi mamá decía delante de todos que mi hermanita era muy buena. Y yo estaba ahí escuchando. Y cuando veía que yo estaba ahí, me decía, ah, pero la negrita también tiene su gracia. Sí, es bueno que le des gracias a Dios y al universo por haberte enviado esa negrita. Es bueno que digas a las personas que están ahí contigo, Berenice, que dar gracias por la negrita. Ahora contéstame una cosa, Berenice. ¿Tu negrita es fea o es linda? Hermosa. Hermosa, entonces dígaselo. Que es una negrita hermosa y usted da gracias por eso. ¿Qué más cualidades Ay, tiene gracias. tu negrita? ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Dígaselo también, Muy inteligente. Berenice. Dígaselo. Muy inteligente, Paula. ¿Te sientes orgullosa de tu negrita? Muy orgullosa. Entonces abrácela. Ella la que está aquí. Abrácela y dígale que está muy orgullosa. Por lo linda y por lo inteligente. Muy orgullosa de ti, hija, por lo lindo, por lo inteligente que eres, porque estás conmigo siempre. Y me apoyas en todo. Eso. Entonces, Berenice, aproveche para que le pida perdón por todo lo que usted quiera que su negrita le perdone hoy. Hijita, perdóname por favor por decirte esas cosas. No sabía qué daño te estaba causando. Además de bonita, inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu negrita? Es muy proactiva, es una mujer trabajadora, responsable. Todo lo que se propone lo logra. Entonces saque pecho, Berenice, por tener esa hija. Así es, me siento muy orgullosa de ella. Bueno, Berenice, me despido porque voy a continuar con tu hija. La paz del universo te acompañe. Ahora, Paola, ve profunda a otro momento en tu vida. Puede ser en el trabajo, puede ser una reunión. ¿Ya estás ahí? En el trabajo.
Listo, ¿y qué están haciendo? Y con mi jefe. Listo. Como yo no conozco a tu jefe, vamos a hacer lo que llaman una descripción para yo formarme una idea. Tu jefe tiene esqueleto. Sí. Ese esqueleto está metido así como en un costal de piel. Sí. Y por dentro de ese costal con huesos tiene también tripas. Sí. Y en el colon tiene caca, popó. Sí. Y tiene una bolsita llena de un líquido amarillo que entiendo que son orines. Sí. Observa si en la nariz tiene mocos. Listo, entonces ya sé cómo es tu jefe. Entonces ahora sí que estás hablando con ese costal con huesos, tripas por dentro, caca en el colon, orina en la vejiga. Estamos discutiendo. Bueno, realmente ella me está gritando. Es que hay personas que hablan así. Y se llaman gritonas o gritones, depende si es masculino o femenino. Hay personas que son gritonas. Hay personas que es todo lo contrario, hablan pasitico, que uno tiene que decirle que repitan. Hay toda clase de personas. Las hay cuentachistes, las hay serias, las hay bajitas, las hay altas, las hay flacas, las hay gordas. No es que hay una variedad tan grande de personas. Y las gritonas son muy reconocidas. Se hacen ver. Y gracias a las gritonas logramos la independencia el 20 de julio de 1810. Si a esa mujer no le ha dado por gritar cuando rompieron el florero de Llorente, nadie se hubiera dado cuenta que rompieron el florero. Se hubieran hecho los locos. Pero con ese grito que hoy se conoce como el grito de la independencia, nos dimos cuenta. O sea que las gritonas, en el fondo, a veces son útiles. Entonces ya tú puedes decir, mi jefe grita. Porque es que ella habla así, ella grita. Pero resulta que usted también tiene grita. Su mamá dice que usted es una negrita muy linda, o sea que usted también tiene grita. La jefe es gritona y usted es negrita. Sea, son hasta parecidas. Sí, la verdad, sí somos parecidos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué estás dialogando con tu jefe? No, pues realmente es un momento donde ella está molesta conmigo y me grita, pero me dice algo como que, ay, o sea que usted le está robando a la empresa. Sí. Claro que pues en un modo alterado, ¿no? Claro, claro. Entonces, nada, yo, pues lo que pasa es que digamos que todos le tienen miedo a ello, ¿sí? No, todos no, porque usted no le tiene miedo. No, yo no. Exacto, todos no, Entonces, algunos. algunos le tienen miedo y nada, yo ese día pues también le respondí, Eso ¿sí? es. Creo que soy la única persona que le he respondido realmente. Listo. Y nos disgustamos. Y ella es una persona rencorosa, ¿sí? En el sentido en que si pelea con uno, pasa haciéndole mala cara. O sea, parece una niña como cuando, como si no tuviera una relación, digamos, más personal que laboral, ¿sí? Sí. Entonces, Ah, pero ella es nada, así. pasaron como 15 días y nada, ya ella me llamó a la oficina y no sé realmente por qué lo hizo, pero empezó diciendo que quería disculparse conmigo Claro, porque porque es me que había trastornado. ella se dio cuenta del error que cometió. Ella se dio cuenta que hizo público un defecto que ella tiene, que es gritona.
lo hizo público y ya digo, Sería. wow, metí las patas. Entonces, la perdonas para Y meter nada, las pues. patas. Sí, lo perdono. Entonces, perdónala. Perdono. Y ahora que la perdonaste, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Que me siente mal. No, no, no encuentro otro realmente. Triste, enojada o con miedo. No, no encuentro otro momento. Bien, entonces ahora vamos a empoderar el hablar en público, hablar en las reuniones. Nos vamos a ir imaginativamente para el cementerio de Puerto Gaitán, en la imaginación, vámonos para el cementerio. No hay nadie, Bueno. solamente están las tumbas con todo ese montón de muertos. Y Sí, vamos a lo sé. entrenar a hablarles. Imagina que son miembros de la junta directiva de la empresa agropecuaria. Y están ahí cada uno Sí. en su tumba. Y háblales que te están pidiendo unas estadísticas, te están pidiendo una opinión de unas inversiones, en fin. Mientras yo tomo café, tú les hablas. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jenny Paola Lemos. Soy técnico en salud ocupacional. Mi cargo es el de coordinadora de almacén. Llevo 8 años en la empresa. Estamos aquí todos reunidos porque vamos a revisar los indicadores del almacén para el cuatrimestre pasado, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, a continuación, revisando estas diapositivas, vamos a ver el costo del empaque a granel y el costo del empaque al vacío. Aquí vemos que hubo un porcentaje del 8% de incremento con respecto al cuatrimestre del año anterior. Eso se debe a que el proveedor tuvo un aumento en los precios del empaque. Ya para la segunda diapositiva tenemos los productos químicos, los cuales están estandarizados de acuerdo a las áreas en las que se usan. Entonces podemos ver que de acuerdo a las barras no ha cambiado nada, se mantiene el promedio igual que el consumo, lo que quiere decir que todo se ha mantenido. El costo para esto siguen igual, ya que el proveedor pues no ha incrementado los valores. Muy bien, felicitaciones, quedaron maravillados todos. Ahora continuamos con el ejercicio. Llevemos todos esos cadáveres para la empresa y los sentamos en el salón de reuniones. Allá alrededor de la mesa todos los sentamos allí. Pero siguen siendo los mismos cadáveres. Y ahora sí, darles un segundo informe. Ellos están ahí pendientes poniendo cuidado. Bueno, entonces, con respecto a las metas que se establecen para el año 2024, las metas del área del almacén, la primera es cumplir con la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta las auditorías que nos hace control interno durante el año. Es decir, que tenemos que cumplir con la calificación que ellos tienen establecida. Para estas mejoras, pues lo que hicimos fue con los auxiliares de almacén y el almacenista, ideamos una tabla dinámica para hacer inventarios aleatorios, ¿sí? Mes a mes, sobre todo en los elementos de mayor valor, los materiales de mayor valor, y poder tener un mejor control y una alerta temprana en caso de que se genere alguna novedad y poderla resolver a tiempo. ¿Sí? Esa sería Súper, una meta. dominio total,
control completo del Parlamento. Muy convincente. Ahora continuamos con La el otra, ejercicio. Vamos a sí, la ponerle, otra ¿sí? sí. Vamos ahora a ponerles movimiento, porque estaban muy quietos. Ahora vas a ponerle que mueven manos, mueven la cabeza, preguntan. Vamos a ponerles animación. Okay. Listo, entonces ahora ya con la animación, háblales. Hazles ese otro balance o explicación que tienes para ellos. Están esperando. Ah, okay, ¿os dice que yo haga la gesticulación de movimientos y eso? No, ellos eran cadáveres que llevamos del cementerio para el Okay. salón de reuniones, pero eran cadáveres. Siguen siendo cadáveres, pero ahora sí les vas a poner movimiento a cada uno de ellos. Que se muevan, que se Ya. levanten, que muevan la cabeza, para que parezcan reales. Y Ya, háblales. ya entendí. Ah, bueno. Entonces, digamos que otra meta que establecimos para este año 2024 es terminar la liquidación de la bodega de materiales que recibimos al inicio, pues, de nuestro ingreso a esta planta, ¿sí? Porque, pues, como la gerencia sabe, estos materiales se recibieron desde otra sede. Y aquí pues no han tenido, digamos que mayor movimiento. Una opción que existe para eso es hablar con los proveedores locales y pedirles si están interesados o mejor ofrecerles nuestro producto mediante un inventario y pedirles si están interesados para que ellos nos puedan, digamos que comprar estos materiales, pues a un menor precio sería ya o al precio de acuerdo a lo que esté el mercado. Para no tener, digamos, como que una pérdida y poder darles uso y nosotros liquidar la bodega. Muy buena estrategia. Bueno, ahora llevemos esos cadáveres para el cementerio, que lo están esperando. Nos los prestaron por muy poquito tiempo. Llevémoslos a todos para allá. Sí. Ahora coloquemos los de verdad. Siéntalos ahí en las sillas. Pero en realidad, si tú analizas bien, son precadáveres. Tú sabes que en pocos años todos van a estar en el cementerio, todos sin excepción. Aurelio, todos, sí, toditos, dentro de unos pocos años. O sea que son cadáveres que nos prestaron el cementerio para que los tengamos ahí en el salón de reuniones. Son cadáveres en préstamo, son precadáveres. Entonces ahora sí, háblale a tus jefes, pero tú sabes que todos son precadáveres. Ya. Bueno. Digamos que buenas tardes para todos. Mi nombre es Jenny Paula Lemos, soy técnico en salud ocupacional. Mi cargo es el de coordinadora de almacén. Llevo 8 años en la compañía. Hago parte del equipo HACCP. Toda la experiencia que he adquirido en el tema de alimentos y todo lo relacionado con el HACCP lo he adquirido aquí en este tiempo en la empresa, en la compañía, ya que pues antes nunca había tenido la oportunidad de trabajar con una compañía de alimentos, ¿sí? Mi equipo está formado por un almacenista, quien es mi mano derecha, me colabora en todo el tema de pedidos, solicitudes y manejo del SAP, también haciendo la trazabilidad de todas las compras que se hacen en la planta para las diferentes áreas y poder mantener el objetivo que es abastecer la planta siempre de todos los materiales, materias primas, insumos y suministros que se requieren para el debido funcionamiento. También tengo a cargo seis auxiliares de almacén, los cuales hacen unos turnos rotativos en horarios de la mañana, en horarios tarde-noche. Para poder cumplir con los requerimientos de nuestros clientes internos, que en este caso sería principalmente el área de producción, donde se procesa el cerdo como tal. Aplausos. Qué dominio, qué control. Todo saca pecho.
Sube bien alto esa autoestima. Y yo que creía que tenía autoestima, ¿cómo ve? Pues pongo una autoestima bien alta, lo más alta que pueda. Sí. ¿Cómo te sientes? Súper. Ahora que te sientes súper, Súper. que has descubierto tus valores, ¿qué más quieres cambiar? ¿Qué más quiero cambiar? No, no se me viene nada a la mente ya. Realmente es como que ser una persona íntegra, integral, o sea, ser única como siempre he sido, porque de verdad que me siento única siempre. Pero pues siempre, digamos, lo que le decía, reforzando los valores pues que uno trae de casa, que uno aprende también en la vida, ¿no? Porque uno aprende muchas cosas pues, con la gente que trabaja, con la gente que lo rodea, con la misma familia, además. Es eso, como que tener una buena relación en mi entorno y nada, yo siempre soy muy acá pues, de mi casa, de mi trabajo, de los proyectos que tengo, ¿sí? Como que siempre ahí trabajándole a eso. ¿Qué me gustaría hacer realmente? ¿Cuál es mi sueño? Se lo voy a decir, que es dejar de trabajar y ser mi propia jefe, ¿sí? O sea, yo sé que yo puedo, yo tengo esa capacidad y eso es lo que quiero hacer. ¿Listo? Pues esa es la meta. Ese Así es el es. destino. Entonces, bien amorosa, bien demostrativa de tus emociones, para que seas una buena jefe contigo. Entonces, lista para tomar el control, para regresar de la experiencia. Lista, muy lista. Entonces, voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control de tu mente y tu cuerpo y abre tus ojos como la más feliz de todas las optimistas al llegar a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no, súper chévere. Entonces Creo que volví a nacer. te hago la pregunta que le haga a todas las súper chéveres. ¿Permites compartir la experiencia con otras súper chéveres? Sí, pero digamos que se puede distorsionar un poco la imagen como para que no le Le pone el nombre así como que. ponemos Excelente. cuadritos, rueditas, le ponemos cuadritos redondos, la pixelamos. Eso. Bueno. Entonces, dentro de un momento te mando la grabación al WhatsApp. Vale, sí, señor. Chao. Chao, muchísimas gracias. Adiós.